La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda manifestó su rechazo y preocupación al aumento del 12% en los precios de cemento anunciados, ya que en lo que va del año, este producto ha registrado un alza del 27%. En un comunicado, la Canadave indica que este anuncio va en contra del Acuerdo de Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Nacional, signado por este sector en marzo, ya que el compromiso establece que los incrementos no rebasarían los indicadores de la inflación misma que se ubica en 6.17%. Adicionalmente, el comportamiento del dólar se mantiene estable y a la baja, por lo que no existe una razón de fondo que propicie este aumento. El cemento es un insumo básico en la industria del desarrollo de vivienda, por lo que el alza de este producto repercute en el encarecimiento de la vivienda, principalmente la social. Carlos Medina Rodríguez, presidente nacional de Canadevi, dijo que México ocupa una posición de liderazgo en la producción de cemento a nivel internacional, ubicándose en el lugar número seis. A pesar de lo anterior, el precio de este importante insumo supera la media internacional. Es por esto que solicitó la intervención de las autoridades para prevenir que la cadena de valor de la industria de la vivienda se vea afectada. Notivisión.